Buenos días y bienvenidas a todos y a todas las personas que nos están acompañando de forma presencial y también a todas las personas que nos están siguiendo en streaming, especialmente a los especialistas en comunicación y, cómo no, a todos los profesionales y las profesionales del sector que están siguiendo este evento para nosotros, este acto tan importante. Hoy, junto al director gerente de Promotur, Turismo Canarias, José Juan Lorenzo, y la directora Empresa Pública, Sara Sánchez Romo, vamos a presentarles la nueva estrategia de promoción de la marca Islas Canarias. Toda una nueva vuelta de tuerca destinada a hacer frente a los retos nuevos de este nuevo ciclo turístico que entra de nuevo de la mano, por fin, de la llegada de, en principio, buenas noticias para el sector turístico y que nos hacen confiar en que la reactivación de la demanda sea en unos meses, si bien es cierto, un poquito más leve en verano y de forma más intensa esperemos que la pandemia nos dé una tregua en invierno. Confiamos en la campaña de vacunación, con ese incremento en los porcentajes de vacunación de las cifras diarias, tanto en Canarias como en el resto de Europa. Y en la llegada de vacunas, con el añadido de, parece ser, el reciente acuerdo de compra a nivel europeo de Pfizer de 1.800 millones de dosis adicionales de esta vacuna. También son buenas noticias las referidas en relación a la implantación del pasaporte o del certificado verde, herramienta que hemos defendido desde un primer momento, siempre y cuando suponga la aceleración de la reactivación de la actividad turística en condiciones de máxima seguridad sanitaria. Otra buena noticia también es la posible consideración de Reino Unido en cuanto a las posibles listas y los semáforos, y que las Islas Canarias, queremos volver a pedirlo, lo hemos pedido ya desde hace mucho tiempo, pero que cuando Reino Unido abra sus puertas pues pueda llegar a considerar a Canarias de forma diferenciada como archipiélago para poder así tener nuestro principal mercado emisor. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una situación, y es que están pidiendo 50 casos por 100.000 habitantes cada 14 días. Y esto significa que, por lo menos, si hacemos más o menos las cuentas, al 17 de mayo, que es lo que ha anunciado el gobierno británico de apertura de lo que es el turismo, de lo que es la salida del Reino Unido de los británicos, pues no vamos a estar en esa lista verde, porque los datos son los que son. A día de hoy estamos en torno a los 127 casos por 100.000 habitantes en este mismo periodo. Por lo tanto, hay un dato que sí que es cierto, que podemos trabajar desde Canarias. Tenemos ya nuestro principal mercado emisor ahí, pero sí que tenemos que trabajar, y de forma muy activa y potente, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y en bajar el índice de la pandemia en Canarias para poder conseguir pues que todo este mercado, nuestro principal mercado emisor, venga poco a poco a Canarias, porque esa demanda sigue existiendo y, por tanto, pues cuando tengamos las condiciones, seguirán viniendo. Eso sí, sabemos que por parte de Reino Unido se están teniendo en cuenta porcentajes como la vacunación, al igual que en el resto de países, en los países de la Unión Europea. Esto es importante, de ahí que tengamos que acelerar la vacunación. Por otro lado, también el índice de epidemiológico, de ahí el llamamiento que hacemos nuevamente para recuperar nuestra principal industria turística y económica del archipiélago, y también la evolución de las distintas cepas en los distintos países. De ahí que esa información sea muy importante, que todos, sobre todo, hagamos nuestro trabajo en lo que a nuestra responsabilidad se refiere, y en este sentido lo que tenemos que hacer es cumplir con todas las medidas de seguridad sanitarias que el Gobierno establece. En este contexto, y a pesar de que la pandemia sigue condicionándolo todo, hoy queremos centrarnos en el futuro, en el futuro del turismo que viene, en esa reactivación turística en la que las Islas Canarias volverán a ser el destino líder que fueron, pero también volverán a competir con unos mercados muy fuertes, de forma muy intensa, pero queremos seguir siendo líderes y, como no puede ser de otra manera, líderes en promoción turística. Como saben, hace pocas semanas presentamos la plataforma Canarias Destino, una ambiciosa iniciativa para la transformación del modelo turístico de las islas para los próximos años y que ya estamos trabajando en ella, precisamente. La nueva estrategia de promoción y renovación de la marca Islas Canarias que hoy les presentamos se enmarca en ese impulso transformador que precisamente ha inspirado y sigue inspirando el proyecto de Canarias Destino y que debe llegar a todos los ámbitos del turismo de nuestras islas. La marca Islas Canarias ya fue pionera a la hora de enfocar desde el 2014, disculpen, a trabajar en la segmentación en función de los intereses de nuestros visitantes.
Así se construyó una estructura de microsegmentación de comunicación que iba, por ejemplo, sol y playa, gastronomía, cultura, deportes, náuticas, entre otros. Ahora, la estrategia de promoción de turismo de Islas Canarias queremos cambiarla. Vuelve a transformarse de la mano de la tecnología. Y damos un paso más allá para avanzar hacia la personalización y tratar no solo a colectivos, sino al individuo, a la persona en particular. Es decir, transformamos la promoción de la marca de turismo Islas Canarias y pasamos de la segmentación a la personalización e individualización, con lo que ponemos al turista en el centro de la promoción de nuestro archipiélago. Hoy damos un impulso muy importante a esta transformación con la nueva web holaislascanarias.com, completamente renovada. Y decía antes que nos enfrentamos a un nuevo ciclo turístico tras la grave crisis generada por la pandemia. Un nuevo ciclo turístico más competitivo, más digital, más exigente y también con mucha más incertidumbre que en cualquier otro momento, pero desde luego un nuevo ciclo turístico que nos va a exigir una gran capacidad de adaptación y de reacción, con nuevos comportamientos de consumo, con nuevos tipos de turistas y con nuevos modelos de negocio. Por eso, nuestro énfasis en la necesidad de estar preparados para los cambios que llegan y para la transformación de nuestro destino turístico. Una transformación que también nos exige plantearnos nuestros objetivos. A todas las personas y entidades que formamos parte de esta gran industria de la felicidad, especialmente en Canarias. Y nuevos objetivos que también atañen a la promoción. En el nuevo ciclo turístico, ningún eslabón de la cadena de valor puede seguir como si nada fuera a cambiar. Tenemos que incrementar el conocimiento que tenemos de los intereses y de los hábitos de consumo de nuestros clientes, de nuestros visitantes. Tradicionalmente, los destinos e incluso el propio sector carece de los datos de cómo conocer a ese turista que nos visita. Porque tradicionalmente ese conocimiento se ha quedado en manos de las grandes operadores, de los grandes agentes comercializadores, que eran los que iban diseñando la oferta, por así decirlo, que teníamos en el destino. Pero poco a poco, y gracias a la tecnología, nos ha permitido abrirnos paso en este sentido, abrirnos paso a ese conocimiento que hasta ahora pues, nos llegaba segmentado o casi no nos llegaba y que se pueda compartir entre todos los agentes, incluidos los propios destinos. Y ahora no es solo una ventaja competitiva. El conocimiento del cliente es ya un requisito indispensable para el diseño de cada uno de los destinos y de nuestra oferta turística. Y, cómo no, para la competitividad de un destino como Islas Canarias. Si queremos empoderar a Canarias como destino turístico líder, en el conocimiento estará el poder. Además, a día de hoy, el cliente ya no se conforma con postales bonitas, no se conforma con la mera publicidad. El cliente, el turista, el visitante, demanda información y es precisamente lo que desde Promotur Turismo de Islas Canarias queremos hacer con esta transformación, no solo del modelo turístico, sino también de la estrategia de promoción de Islas Canarias. Y también este debe ser nuestro objetivo, en mejorar nuestra relación con nuestros visitantes a través de una conexión directa, de forma, y también no solo con nuestros visitantes actuales, sino también con nuestros potenciales clientes y nuestros potenciales visitantes, haciendo de la conexión directa otro de los pilares fundamentales de la estrategia de promoción y de todo el proceso de viaje, de todo el proceso turístico. Una conexión directa personalizada y continuamente, always on, durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Y pasamos a la personalización y al enfoque always on, y vamos a hablarle hoy mucho de ello, especialmente las dos personas que me acompañan, porque son los conceptos clave sobre los que gira la nueva estrategia de promoción del destino Canarias. Pero también tenemos que ser creativos, también tenemos que ser diferentes y también tenemos que ser innovadores. Este cambio en la estrategia de promoción tiene esos componentes, como los tiene que tener todo nuestro modelo turístico. La nueva web, que ahora vamos a enseñarles, tiene mucho que ver de eso, de innovación, de creatividad, y son armas muy potentes, por supuesto, para la transformación. Gracias a esta nueva estrategia promocional y a la web holaislascanarias.com, Canarias no solo se coloca a la vanguardia de la comunicación turística al generar un ecosistema capaz de impactar a nuestros potenciales turistas de forma individualizada, sino que divulgará los 365 días del año
más de 10.000 anuncios diferentes de nuestro destino y que estarán en circulación en 21 países y en 15 idiomas. Como decía, es un gran esfuerzo de creatividad, de innovación y de sólido liderazgo digital para toda la economía canaria. Y antes de darle paso a las dos personas que me acompañan, quiero desde aquí agradecer todo el trabajo de todo el equipo de Promotur Turismo de Islas Canarias, que aquí están las dos personas también que los representan, pero hay muchísimas personas que han hecho posible que hoy tengamos esta estrategia y que seguro va a llegar a buen puerto. Doy paso ahora la palabra al gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Rodríguez. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Hoy es un día importante para Turismo de Canarias y muy importante para la estrategia Canarias Destino. Siempre cuando se entrega trabajo, y aquí se entrega el trabajo de mucho tiempo de todo el equipo de Turismo de Canarias y su ecosistema, son días importantes. Y sirva esta primera entrega como declaración de intenciones que la estrategia Canarias Destino va a ir entregando en periodos relativamente cortos, todo lo cortos que podamos, el trabajo que se está haciendo. No es una estrategia que vamos a tardar años en verlo, no. Hoy estamos entregando una parte importante de ese trabajo, prácticamente un mes y medio después de haber presentado la estrategia Canarias Destino. Canarias Destino es una estrategia que se construye sobre los datos, sobre el conocimiento de nuestros turistas. Señalar más allá de la importancia del diseño, de la usabilidad, de la experiencia de cliente, de los extraordinarios contenidos que se han construido para esta nueva web, detrás de este proyecto, de esta parte visual y sugerente, atractiva, hay una plataforma de datos, hay una plataforma de unificación de datos y atribuciones, que es el centro neurálgico de toda la estrategia de Canarias Destino. No es solo un proyecto de nueva web, sino es toda una nueva estrategia basada en el conocimiento y en los datos. Y esto nos permite desde ya dar un paso, como nos indicaba la consejera, en la acercarnos un paso de gigante hacia la soberanía del destino turístico Islas Canarias, en la medida en la que somos poseedores de los datos que genera todo el esfuerzo del destino, en este momento de la parte pública de Turismo de Canarias, pero con vocación de ser plataforma para todo el sector público y privado de Canarias. Los datos de la navegación por esta nueva web, los datos de la interacción con las redes sociales, con las campañas Always On, los datos de las campañas puntuales, todos esos datos ya se vienen recogiendo en la plataforma de datos que nos permite activarlos, activarlos para dar una mejor experiencia de visita a la web, para darle una mejor experiencia de visita, conocimiento al destino y poder profundizar en su en el disfrute y en el conocimiento de todo el producto turístico de Canarias a lo largo de toda la cadena de valor. Y como primer resultado tangible de esa plataforma de datos y de esta propuesta web es la posibilidad de pasar de la hipersegmentación que veníamos trabajando a la personalización. Esto es otro paso. Hoy, permítannos ser un poco grandilocuentes, creemos que realmente lo es y Turismo de Canarias pasa a la personalización, a tratar a facilitar a cada turista que visite nuestros espacios digitales la información que ellos quieren. Y esto sin duda va a reforzar la estrategia Always On en la que está Turismo Canarias hace años, que es una estrategia en la que estamos presentes los 365 días al año, más allá de campañas puntuales que hagamos. Yo sin más les doy entrada al vídeo
de la estrategia Always On. Todo el año. Un destino diverso que quiere llegar a tipologías diferentes de turistas guiados por múltiples motivaciones. ¿Cómo explotamos nuestras ventajas competitivas para llegar a todos y cada uno de ellos? Con una estrategia de comunicación microsegmentada Always On, activa los 365 días del año. Islas Canarias fue pionera en la microsegmentación y desde 2014 trabaja en la definición de audiencias en base a sus intereses. Un enfoque de comunicación pionero que sitúa a la demanda en el centro, construyendo la oferta en base a sus necesidades y anhelos. Así se construyó una estructura de comunicaciones microsegmentadas que iban desde el sol y playa y la naturaleza a la escalada, gastronomía o turismo deportivo y náutico y mucho más. Ahora vamos más allá. Trascendemos la segmentación para hablar de personalización, de individualización. Para tratar ya no a colectivos y segmentos, sino a personas de manera individualizada. Gracias a una nueva plataforma de unificación de datos y atribución, somos capaces de identificar los intereses de cada individuo de cada uno de los 21 mercados a los que nos dirigimos en base a su interacción con nuestro ecosistema digital. Sabemos qué visita, qué le interesa, dónde dedica más tiempo y mucho más dentro y fuera de nuestros canales de comunicación. Con toda esa información, lo cualificamos como una audiencia de interés. Esto, además de permitirnos personalizar su experiencia de navegación en nuestra web, posibilitará impactarle o reimpactarle en redes sociales y en campañas en otros medios digitales de manera continuada. Un nuevo ecosistema conectado e interconectado mediante los datos de cada individuo que interactúa con nosotros. Una estrategia global que busca la transversalidad y trascender plataformas, canales y dispositivos para ofrecer el contenido adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Una vez más, Turismo de Islas Canarias quiere estar a la vanguardia de la comunicación y promoción de destinos turísticos, una promoción a la altura de nuestro destino. Y esto es solo el punto de partida para profundizar y avanzar, siempre de la mano de la última tecnología. Tiene la palabra Sara, la directora de Branding. ¿Hola? ¿Sí? Vale, buenos días a todos. Sí, les decía que la nueva Islas Canarias es una web mejorada por dentro y por fuera.
cuenta con una nueva navegación, más intuitiva, más orgánica, más natural, adaptada a las nuevas tendencias del consumidor, pero además tecnológicamente es mucho más ágil, mucho más rápida, más eficiente, robusta, segura. Hemos incorporado un gestor de contenidos nuevo que nos va a permitir tener una web construida para el futuro, nos va a permitir optimizarla, agilizarla, cambiarle el diseño de forma fácil, actualizar los contenidos sin necesidad de desarrollo y de ningún tipo de implementación, sino simplemente con nuestro equipo de contenido. Estos son todo ventajas a la hora de mantener una web los 365 días del año actualizada permanentemente. ¿Qué es el cambio principal que tiene Hola Islas Canarias? Hola Islas Canarias está orientada al usuario, como bien decía antes la consejera y José Juan, tiene detrás una plataforma de unificación y atribución de datos. ¿Qué es la plataforma de unificación y atribución de datos? Esta plataforma nos va a permitir recoger todos los datos del usuario, de su navegación, de la relación que tiene con nuestro ecosistema digital, con nuestras campañas en redes sociales y en otros ecosistemas digitales, y toda esa información nos va a permitir clasificarla, guardarla, nos va a permitir mejorar el conocimiento de esa audiencia, del usuario, y por tanto, eso es lo que podrá hacer que podamos personalizar la web, es decir, tendremos muchísimos contenidos y se los iremos ofreciendo al usuario a la medida que vayan necesitándolos. ¿Qué más? Para poder personalizar necesitamos gran cantidad de contenido y necesitamos que ese contenido sea relevante. Las audiencias de hoy en día son audiencias muy exigentes, pasan muchísimas horas en internet, pero en esas horas dedican muy poco tiempo a cada cosa, entonces era imprescindible que el contenido que ofreciésemos fuera de máxima calidad para poder captar la atención del usuario. La nueva web incorpora más de 200 artículos, más de 1.800 recursos turísticos y los incorpora de una forma menos publicitaria y mucho más con carácter informativo, un enfoque diferente, quizá más asemejado a lo que pueda ser una revista de viajes. Además, los contenidos han sido redactados haciendo estudios en los principales motores de búsqueda de las palabras claves que utiliza la gente. Es decir, no han sido redactados de manera aleatoria, sino que se ha tenido en cuenta las necesidades y las inquietudes de los usuarios de forma real. La nueva web, además, es mucho más visual. Las tendencias de comunicación turística han cambiado. Si hace unos años estábamos ante fotografías en las que principalmente se vivía la experiencia del usuario o se veían caras de personas, ahora nos vamos con la democratización de los drones, que saben que son los dispositivos que permiten hacer fotografías aéreas de manera muy fácil, y además con el auge de Instagram, que dota a la estética fotográfica y audiovisual de ahora mismo de unas particularidades muy estéticas y muy limpias, nos hacen que nos tengamos que ir hacia la fotografía de destino. Vuelve el destino espectacular, vuelve el paisaje y vuelve ese efecto wow y de atractivo visual. Y Hola Islas Canarias tiene todos esos ingredientes. Además, con la web hemos acometido varias producciones audiovisuales, todas ellas, en su gran mayoría, mínimo un 50% de fotografía aérea. Y además hemos incluido una nueva técnica fotográfica, se llama Cinemagraph. Son fotografías que tienen además algún toque de movimiento, lo que le da cierto aspecto sugerente cuando entras a la web, ¿no? Hay movimiento, hay vida. ¿Qué más? Les decía antes que las nuevas generaciones, porque esta web es para millennials y nativos digitales, esa gente que ya ha crecido, ya tiene hijos y ya puede venir a Canarias perfectamente a pasar sus vacaciones y no tiene los mismos intereses que tenían antes. Utilizan siempre el móvil, más del 60% de las visitas actualmente hoy ya en nuestra web son en formato móvil. Era imprescindible que la nueva Hola Islas Canarias fuera igual o más atractiva en el móvil de lo que ya era en el escritorio y con esta lo hemos conseguido. Es decir, hemos tenido muy presente y de hecho se ha diseñado primero para móvil y después para escritorio. Les voy a pasar un vídeo en el que podrán ver la navegación de la web en movimiento, que es mucho más atractivo que enseñarles unas pantallas y aquí va. Hola. Hola, playas paradisíacas. Hola, monumentos naturales. Hola, pueblos llenos de vida. A todo lo que nos mueve a viajar, hola de nuevo.
Turismo de Islas Canarias presenta una nueva web que es mucho más que una web. Es el eje de un nuevo ecosistema de comunicaciones actualizado y ajustado a las necesidades de los nuevos viajeros. Una web con un nuevo diseño y una experiencia de navegación mejorada, que surge como respuesta a las nuevas inquietudes, necesidades, hábitos y tendencias turísticas y de comunicación. Una página en la que el resultado es mucho más que la suma de sus partes, que dota de presencia y protagonismo a cada una de las 8 Islas Canarias, con referencias y contenidos de interés para el turista, implementados desde el estudio de los principales términos de búsqueda e intereses. La información se adapta al usuario gracias al data. Todo toma forma en una nueva interfaz, un diseño claro y fluido que muestra los contenidos de un modo limpio y accesible, ofreciendo una imagen actual y perdurable, con una identidad visual más atractiva. Una cuidada selección de imágenes de las Islas Canarias e impactantes animaciones. Una nueva web que siempre va contigo, con un diseño modular adaptable, para adecuarse al dispositivo que prefieras, en el momento que prefieras. Favoreciendo una navegación más natural entre los diferentes contenidos de interés por islas, motivaciones, fechas, localizaciones, productos turísticos y nuevos artículos de calidad que marcan un cambio de tendencia, con una estrategia de contenidos que aumenta el tráfico orgánico mediante un enfoque pull inbound. Contenidos que se irán actualizando e incorporando ágilmente gracias a la gestión de un nuevo y robusto gestor de contenidos y una infraestructura escalable que optimiza la gestión de recursos del sistema de manera eficiente, garantizando su disponibilidad y aumentando su rendimiento y seguridad. Además, significa una evolución en la manera de mostrar los contenidos, pasando de la segmentación a la personalización mediante la aplicación de la última tecnología en unificación de datos y atribución. Así, las personas usuarias recibirán recomendaciones basadas en su navegación e intereses y podrán guardar sus contenidos favoritos. Una página con un enfoque internacional traducida a 15 idiomas según los principales mercados emisores de turistas. Una herramienta funcional, útil y práctica para encontrar toda la inspiración e información necesarias para planificar el viaje y conocer las Islas Canarias, con utilidades concretas como el widget del tiempo o el planificador de viaje y un potente y optimizado motor de búsquedas especializado. Un nuevo espacio que invita a descubrir las Islas Canarias a cada paso. Una nueva web, actual, atractiva y funcional, para acompañar al visitante antes, durante y después de su viaje, para disfrutar de todo lo que nos mueve y poder decir más alto y claro que nunca, ¡hola, Islas Canarias! Muchas gracias, Sara, y muchas gracias, José Juan, y nuevamente a todo el equipo por todo ese enorme trabajo realizado. Esperemos tener los frutos que pretendemos con el mismo y ya, bueno, sin más dilaciones, les dejo las palabras por si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Bueno, yo le voy a dar la palabra a ellos que lo han trabajado más, pero hay una idea principal y ellos también lo han dicho, que es muy importante, y es que el turista ya no se conforma con la mera publicidad, quiere información, va a ser un elemento clave para ser competitivo, para ser aún más competitivo, porque el consumidor es más exigente también y quiere información real, veraz, eficaz de cada uno de los destinos y también seguridad sanitaria. Por lo tanto, ahora creo que va a ser un componente muy importante. También lo estamos incorporando, ellos lo explicarán mejor en la web, pero fundamentalmente el enfoque principal es ese. De todas maneras, les dejo a ellos para que puedan un poco pues incidir en el detalle. A ver, vamos a ver. Uno de los principales objetivos de esta recogida de datos es mejorar el conocimiento que tenemos ahora mismo de todos los clientes. Hasta hoy, Turismo de Canarias trabajaba con datos de terceros, ¿de acuerdo? Como antes ha explicado José Juan, esto supone la soberanía del dato. La soberanía del dato es poder, es decir, si yo tengo la información
de lo que están haciendo los usuarios ahora mismo y cómo interactúan con mi ecosistema digital, qué es lo que les ha gustado en redes sociales, qué es lo que les ha gustado, en qué anuncio han pincado, porque tenemos anuncios de búsqueda, tenemos anuncios de publicidad nativa que realmente no parecen anuncios. Si yo conozco qué zonas de la web visita, acaba de picar en un anuncio de niños, ¿tiene hijos? Seguro, seguro, ya lo tengo, por lo menos ya sé que tiene niños y ya veré qué motivaciones o intereses le mueve, pero todo esto nos va a permitir, primero, hacer audiencias combinadas, que hasta ahora a lo mejor, y utilizar, conocer segmentos hasta ahora desconocidos. Es probable que esto pues, nos dé grandes sorpresas, por un lado, y por otro, por supuesto, nos va a permitir personalizarlo. O sea, es, por un lado, conocimiento del cliente, que lo necesitamos para mejorar las campañas, para mejorar el destino, para mejorar la web, para mejorar todo, para personalizarle los contenidos, por supuesto, como hemos comentado. O sea, yo creo que estamos, es una puerta abierta hacia un nuevo camino, en lo que es la promoción que hasta ahora hemos hecho. No sé si... Por supuesto, por supuesto. Realmente la web o las Islas Canarias lleva en beta unas 3 semanas, pero realmente la plataforma de unificación de datos y atribución lleva ya unos cuantos meses más porque teníamos que rodarla para ir viendo cómo se transformaba con nuestro ecosistema digital, cómo los usuarios interactuaban, recoger datos. Ahora que ya tenemos la web y ya cruzamos las dos plataformas, la web y bueno, se abre un nuevo camino de conocimiento para nosotros en el que iremos aprendiendo día a día. O sea, es que no descartaría que el año que viene ya hubiesen cambios en la web a raíz de lo que hayamos obtenido en esto. Dice el niño que el turista va a recibir recomendaciones según lo que vea. ¿Puedes explicar cómo es esto y a través de cómo recibe esas recomendaciones? Directamente, cuando entremos en la web, cada uno de nosotros vamos a ver que en función de aquellas cosas que nos gusten más, si entramos en el planificador o qué secciones visitamos, vamos a ver cómo la siguiente vez que entremos, la web no va a ser igual, va a ser distinta. Cada vez que entremos, la web, a medida que va recogiendo datos de cada uno de nuestros visitantes, no es que literalmente vaya a darle recomendaciones, que también con el planificador, con la funcionalidad de planificador, te puede ayudar a hacer, sino que se te va a componer la página de acuerdo a tus preferencias y, por tanto, vas a poder de una forma natural acceder a la información que es relevante y consumir el producto de Turismo de Islas Canarias. Sí, es personalizada, es decir, realmente las páginas se componen en el momento en que la estás visitando y no va a haber dos, salvo que sea todo exactamente igual, pues si no hay cambios te va a ofrecer lo mismo. Otra cosa es los cambios que hagamos nosotros por detrás. Por detrás quiero decir, otra cosa es cuando vayan entrando nuevos contenidos que también te... Pero vamos, Sara, si quieres complementarlo. Que yo creo que lo has explicado muy bien, es decir, tenemos una web para cada usuario, ¿no? Es decir, si todos los de la sala ahora mismo entráramos en la web, nadie vería la misma web. Los contenidos que se le van a ofrecer a cada usuario son adaptados. Es más, irá navegando por la web y en función de los sitios por los que vaya picando se le irán ofreciendo otros contenidos. Es el nuevo modelo de navegación. No lo hemos inventado nosotros, es decir, es como se navega por Amazon o como se navega por AliExpress. Ya nadie va a un menú a buscar información en el menú, a no ser que estés buscando algo muy concreto, sino que se te va ofreciendo contenido de forma dinámica, acorde a tus necesidades y a tus intereses. Yo creo que estamos ante un no solo ante un nuevo ciclo turístico,
de por sí, sino también ante una nueva era en la promoción turística, que al fin y al cabo es individualizada y con una es bidireccional. Nosotros necesitamos conocer al turista, pero el turista también demanda información de nosotros, necesita conocernos a nosotros de esa manera tan personalizada, individualizada, que además, ya como decían mis compañeros, estamos casi prácticamente acostumbrados en el mundo del retail, en cualquier otro tipo de plataforma a nivel mundial, ya nos van ofreciendo distintos productos. Por lo tanto, va a ser una web que en realidad va a ir generando la experiencia turística desde la casa del potencial turista, en el caso que todavía no haya venido, para cuando llegue aquí. Y por tanto creo que nos va a allanar mucho el camino, no solo a nosotros como entidad que tenemos que gestionar eso, sino también a través de la plataforma Canarias Destino, a la hora de esa simbiosis que queremos generar de toda la economía canaria, de poder elegir el queso que quiera, el vino, la playa, la excursión que desee, el centro comercial que quiera ir a visitar, la artesanía, la tienda de artesanía que quiera. Es una situación y es un sistema y un ecosistema que al fin y al cabo, la tecnología y las nuevas tecnologías nos van a poder permitir. También es cierto, esto ya estaba inventado, es tecnología y son experiencias previas que hemos visto en otras circunstancias que podemos aplicar al mundo turístico. Creo que debemos de aplicarlas y creo que podemos generar mejores respuestas, mejor capacidad de adaptación, de transformación, de impacto ante situaciones cambiantes, y a día de hoy estamos ante una situación de incertidumbre enorme. Por lo tanto, creo que vamos a tener buenos resultados y cambiaremos. A lo mejor mañana la promoción es de este tipo, pero dentro de 2 semanas tenemos que cambiarlas porque los gustos de todas las personas que nos visitan son totalmente distintos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo un cambio, un giro bastante grande en este sentido, y creo que nos va a venir bien y esperamos así, por lo menos con ese ánimo y ese cariño estamos trabajando y ese esfuerzo para que Canarias vea los frutos. En relación a la respuesta de Reino Unido... la inversión, perdón, 1.500.000 de euros, 1.5 millones de euros, perdón. Sí, entendí la impresión, perdón, digo, bueno. En esa inversión es un continuo, ¿no? Ahí están todos los contenidos, todo el trabajo de producción de nuevos contenidos, nuevos artículos. Quiero decir que difícilmente hoy en día podemos separar claramente esto costó tanto. Está la infraestructura tecnológica, todo el trabajo del equipo de turismo de Canarias, es parte de nuestro... Pero entiendo la necesidad de ponerle una etiqueta de cuánto costó, pero yo pondría el énfasis en que es la expresión de todo el trabajo que se viene haciendo a lo largo de este último año. También es cierto que si queremos aspirar a ser potentes y líderes, también tenemos que apostar firmemente por ello, ¿no? Me faltaba responderle una pregunta a Julio, la de Reino Unido. Yo creo que realmente para el 17 de mayo, por los datos como parece ser que están dando, no vamos a estar en el listado verde, principalmente porque ahora mismo nos están considerando los distintos países, tanto de la Unión Europea como el propio Reino Unido, nos están considerando, como nos tienen que, nos consideran parte del territorio peninsular. Por lo tanto, el territorio peninsular, ustedes conocen la incidencia y no están haciendo ahora mismo distinción entre los dos archipiélagos, en el caso de España, cosa que ya hemos pedido, yo he pedido a nivel nacional, también se lo he pedido expresamente al embajador en reiteradas ocasiones anteriormente, a lo largo de todo este año, y por supuesto que lo seguiré pidiendo porque creo que vamos a tener posibilidades. Ya ha existido, por ejemplo, el caso de Grecia, o está ahí, y creo que eso genera un precedente importante, pero para que ese precedente pueda ser defendible, no creo que eso vaya a suceder el día 17 de mayo. El día 17 de mayo probablemente, salvo que las cosas cambien, nos entenderán como un país completo y estaremos en ámbar, no ya por los datos de Canarias, que yo confío o espero por lo menos que empiecen a bajar, a lo mejor no estamos en los 50 por 100.000, pero yo creo que vamos a estar mejor de lo que estamos hoy, o por lo menos eso espero. Pero sí que es cierto que no nos van a deslindar ese día de apertura de lo que es todo el territorio peninsular, pero sí que está en nuestras manos trabajar para que en el futuro podamos llegar a esa diferenciación, por lo menos de los archipiélagos de España, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo ya lo he remitido, lo he trasladado, lo he solicitado y voy a seguir luchando para que sea considerado así, porque Reino Unido es nuestro principal mercado emisor, los necesitamos y lo que pasa es que tenemos que bajar esa incidencia en Canarias, porque si no es mucho más complicado defender esa posición. Respecto a otros países también lo seguiré defendiendo, ya lo hice en su día con Alemania,
pero bueno, Alemania ahora mismo tiene, que es nuestro segundo mercado, ahora mismo, bueno, ahora mismo podría ser considerado nuestro principal mercado, porque estamos cerrados totalmente en relación a, prácticamente a Reino Unido, pero es nuestro segundo mercado emisor, en su día lo trasladé a las autoridades alemanas y bueno, creo que es necesario, cuando los números también nos acompañen, volver a seguir insistiendo en esta, en este camino, porque al fin y al cabo son unos atributos los que tenemos los archipiélagos, especialmente Canarias, geográficos y también por todo cómo nos hemos preparado todo el sector durante todo este año y toda la población, que creo que es de justicia, pues que si tenemos unos buenos índices epidemiológicos, pues que puedan salir en esas recomendaciones internacionales correctas, diferenciadas, porque no es lo mismo, y todos lo sabemos, la evolución de la pandemia en territorio peninsular a nivel de contención, a nivel de control, que en las islas. ¿Y esta nueva campaña baraja campañas con los países emisores? Sí, lo que pasa es que hemos hecho, bueno, si quieren ahora el gerente, si quiere decirlo con mayor, o explicarlo con mayor detalle. Hay una parte que es indiscutible y es que en esta web siempre estamos teniendo los datos sanitarios. Es importante para que todo, cualquier turista tenga esa información. Información importante que ahora mismo va a ser un elemento decisivo. También vamos a tener, y como hemos hecho, ¿no?, tenemos ese seguimiento constante también con los países principales emisores en cuanto a nuestra evolución de la pandemia, tanto en los buenos momentos como cuando hemos tenido malos momentos. Y de hecho eso ha hecho que hayamos ganado mucha credibilidad a nivel internacional de cara a determinadas tomas de decisiones. Cierto es que hemos tenido distintos intentos de apertura y también cierres por la evolución de la pandemia, pero que nos vean como un destino serio, que nos vean como un destino que damos información veraz. Y, por supuesto, vamos a hacer esas campañas de promoción. Ya hemos estado en Semana Santa, pues tuvimos que desactivar la nacional por el tema del confinamiento, tuvimos la internacional, pues también de esa manera, porque empezaron todos los países, obviamente, a cerrar, pero mantuvimos la regional. Y ahora volveremos nuevamente a esta línea, como no puede ser de otra manera. Esto no excluye lo que hacemos desde la página, además tampoco excluye una circunstancia que siempre hemos mantenido, y es importante decirlo. Siempre mantenemos el contacto activo con nuestro potencial cliente turista a través de impactos en Google. Eso ha existido, nunca lo hemos parado en ningún momento, porque necesitamos estar, a pesar de todo, en la mente de nuestros potenciales visitantes, y no queremos que nos pierdan de vista en ningún momento. Otra cosa es que luego hagamos impactos más importantes y decisivos, que es verdad que por los timings de la pandemia y por las decisiones gubernamentales de nuestros principales países emisores, hemos tenido que modularlos de forma distinta a otros años, porque si no sería como perder dinero. Y creo que precisamente no estamos en esas circunstancias, sino reservar el esfuerzo inversor de forma potente en el momento importante para también ser más competitivos. No sé si José Juan quiere añadir algo más. Bueno, solo insistir en las campañas Always On, que siempre estamos haciendo campañas permanentes y cada vez son... tan importantes como las campañas puntuales. Y antes mencionó la campaña nacional, que se tuvo que parar por los cierres, la campaña internacional no se paró y la regional. Pero vamos, que las campañas Always On están, como su nombre dice, siempre activas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias.